Viene Matías con el viento y el viento personificado por Nadia. Adelante. Uy, qué temazo. A ver, Nadia. Y el diseño de Matías. Inspiración naturaleza. Y aquí el viento. Eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Nadia, ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Y a ver, Matías. A ver. ¡Ay, Matías, me emocioné! ¡Ah! No, en serio, me pareció increíble lo que acaba de pasar. Me encantó. Vida propia tiene esa capa. Maravillosa, tremenda. Perdón, me pasó por la emoción, no me pasó por lo que va a decir el jurado. Esto lo dejo afuera. Te súper agradezco esa creación, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Gracias. Y es muy lindo cuando uno ve algo artístico y que se le pone la piel de gallina. Sí, sí, voló. Y la modelo, bueno, que siempre te va a potenciar, siempre. Te escucho. Me dejaste emocionado. Ay, sí, que me re emocionado. Se me puso la piel de gallina, de verdad. Cuando me iba pensando cómo mostrar el viento, digo, ¿cómo muestro el viento? Entonces me fui para los deportes, justamente que hacen de viento, y se me ocurrió la idea de hacer una parca y cruzarlo como con el, como te tiras de paracaídas. Y fusioné la moldería del paracaídas con la parca para que cuando ella vaya caminando se logre como inflar y bueno, y que se logre capturar el viento. Genial, ¿lo ensayaste mucho, Nadia? Sí, estuvimos con Mati atrás pasándolo. Un súper trabajo. Sí, claro. Estaba un poco nerviosa. Saber en qué.